lo acabamos de celebrar. Vivimos con alegría este encuentro. Somos débiles y frágiles, pero nuestra fuerza está en el Señor. Reconocemos nuestra debilidad abriéndonos con confianza a la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios, todo Dios, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en mis haciendo, palabra, obra y acción. Con mi culpa, por eso ruego a Santa María siempre, a los sábados, a los santos, y a los hijos hermanos, que intercedan en mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión, sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Corregíos mutuamente. Cantad a Dios. Dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos. Palabra de Dios. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oración, dice la ley del Señor, par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. E impulsado por el Espíritu, fue a él. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo ir en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten,
será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos consultores. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Y acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño iba creciendo y robusteciendo y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Cuando yo entraba antes en la iglesia, más o menos por allí, se me acercaba una mamá con un nene, un niño, y si podía ayudar a misa. Está ese niño, pero perdí. Cuando entraba, yo iba hacia la sacristía, más o menos por allí, una mamá se me acercó como un niño para ver si podía ayudar a misa. Venga, hombre, claro, ven aquí. Lo digo, digo, no lo encuentro, ¿eh? Estaba yo ya, estaba en misa. Mira, ¿qué es ese sitio de mi ayuda? Lo que nos sirve a nosotros para darle a ese acontecimiento
la importancia y el valor que tiene. Hoy, en la ciudad de Belén, en la ciudad de David, ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. El anuncio es grande. Tenemos una cosa muy elemental, muy sencilla, muy ordinaria, y al mismo tiempo un aviso, un anuncio tremendamente importante. Y además les da una pista para encontrar. Encontraréis un niño envuelto en pesebre, en pañales y recostado en un pesebre. La señal no es que sea muy gloriosa, pero se puede encontrar. Hay que ir donde están los pesebres. Y los pastores lo saben, dónde están los pesebres. Pero fijaos que tienen dos partes. Una, un hecho ordinario, otra, el anuncio de que ese hecho ordinario es súper extraordinario. En el Evangelio de hoy pasa lo mismo. Primera parte, un acontecimiento ordinario, un acontecimiento normal. Esa misma pareja, han pasado 40 días desde aquel momento que se contó en Nochebuena, pasado 40 días, la cuarentena de la mujer encinta, la mujer parturiente, paridora, y se presenta esa misma pareja en Jerusalén, no está lejos de Belén, está cerquita, se presenta en el templo a cumplir lo que manda la ley. La ley manda presentar al hijo y decirle al Señor algo tan sencillo como esto: Señor, este hijo es tuyo. Tú nos lo has dado y nosotros lo ponemos en tus manos porque reconocemos que viene de ti. Esto se tenía que hacer con todos los primogénitos. Los primogénitos de los animales había que matarlos como ofrenda a Dios. Los primogénitos, el ser humano, no había que matarlos. Había que liberarlos, es decir, yo se lo devuelvo a Dios, pero lo tomo yo para cuidarlo y le pongo a Dios en sustitución una víctima. Los que eran muy ricos tenían que poner un carnero, un cordero. Los pobres, para llevarse al hijo, por así decirlo, entre comillas, ponían dos pichones, dos tórtolas. Algo que cualquiera podía tener. Ese es el suceso ordinario. Esto era el pan nuestro de cada día. Que una pareja de casados que tienen su primogénito se presenten en el templo a cumplir con esto. Esto era el pan nuestro de cada día. ¿Dónde está lo extraordinario? Ah, pues que igual que allí aparecen los ángeles y señalan y dicen: ¡ojo! Ahí está pasando algo importantísimo. Aquí también aparece un ángel. No es un ángel, es Simeón. Simeón es un viejo sacerdote del templo. Lleva muchos años. Ya tendría edad para morirse. Ya tendría edad para morirse porque es muy, muy mayor, muy mayor. Pero él ha recibido una inspiración interior que le ha dicho que él no va a morir sin ver al Salvador. Y esa espera, le ha mantenido vivo. Y ese día, él ha ido al templo movido por un impulso especial. Y cuando, estando en el templo, ha visto entrar a esta pareja, que no tenía ninguna señal extraordinaria, una parejita de jóvenes, ha tomado al niño y ha dicho: este es el Salvador. Y ha rezado a Dios diciendo: Señor, ya me puedo morir. Mi espera ha visto lo que tenía que ver. Ya me puedo morir.
Es decir, hay un hecho ordinario y Dios, que por medio de los enviados, ángeles u hombres, nos indica, ahí está ocurriendo algo muy extraordinario. Yo pondría una aplicación para mí. Aquí, ustedes, son una cosa, perdonen la expresión, son una cosa muy ordinaria. Es decir, papás, mamás, abuelos, abuelas, una cosa muy de todos los días, eso quiere decir ordinario, muy de todos los días. Aquí hay familias, y la familia es algo ordinario, no es ninguna cosa extraordinaria. Ah, pero ahora viene la palabra del Señor, no yo, la palabra del Señor, y nos dice, aquí hay algo extraordinario. Esta es la salvación de la sociedad. Mira, es lo mismo que de Jesús. En esto tan ordinario, un papá, una mamá, un niño, una niña, en esto tan ordinario hay algo extraordinario, totalmente extraordinario. Habría para cogeros los brazos como si vean al niño y decir, esta es la salvación. Esta es la salvación. Perdonen, la sociedad no se lo cree, ¿eh? La sociedad no se lo cree. Cuando nació el niño Jesús en el portal de Belén, no se enteró nadie más que aquel pequeño grupo de pastores. La sociedad no se enteró. Cuando el niño Jesús, en brazos de sus padres, entró en el templo y Simeón habló así, no se enteró nadie, sino, bueno, no, así la mujer aquella que vi allí, aquella abuelita, Ana, empezó a hablar del niño, y lo dijo a varios de allí, pero yo no sé si se enteraron de algo. Y ahora, la familia es la salvación de la sociedad, que la familia es la salvación de la sociedad. Entonces, ¿por qué recibe tan pocas ayudas? Si la familia es la salvación de la sociedad, ¿por qué recibe tan pocas ayudas? España, en las ayudas a la familia, está en el penúltimo lugar de los países de la Unión Europea. En el penúltimo lugar, con unas cantidades vergonzosas, como para devolverlas en la cara y tirárselas a la cara a los gobernantes. La familia recibe en España ayudas vergonzosas. Y además es objeto de una confusión tremenda, de tal manera que los deseos de todos meten la mano en el tema familiar y al final ya no sabremos qué es familia, qué no es familia, qué son hijos, de quién son hijos, quiénes son los hijos de este y de aquel y del más allá. Y además, todo legitimado legalmente. Lo último, y ustedes están tan al día como yo, el reconocimiento de la filiación por vientres de alquiler. Antes, la pareja de varones que quería tener un hijo alquilaba un vientre en Estados Unidos porque era donde esto estaba permitido legalmente. Pero ahora nos hemos dado cuenta de que eso es carísimo, porque las mujeres americanas son mujeres civilizadas que cobran muchísimo por esto. Y entonces nos hemos ido a la India, que las mujeres indias son un poco más tontas. Y por menos dinero tienen durante 9 meses el que será el hijo de esa pareja. Y después se traerá a España, y en España, cuando se apruebe esto, que no tardará, será inscrito como hijo de esa pareja.
y la mujer india recibirá una pequeña limosna como señal de buena voluntad. Digo porque esto es así, ¿eh? O sea, la familia es la salvación de la sociedad. En la oración de la misa hoy hemos visto una cosa muy bonita, que he tomado de la oración de la misa por las familias. Que las familias mantengan vivo el amor. Mantengan vivo el amor. Yo doy gracias a Dios porque es en la familia cristiana, en la familia entendida como la entiende la fe cristiana, donde se puede mantener vivo el amor, donde se mantiene bien la libertad, donde se aprende fraternidad, donde se aprende gratuidad, donde se aprende gratitud, donde se aprende fidelidad, donde se aprende la fe que recibimos de nuestros mayores. Hay muchos motivos para dar gracias al Señor. Hay una confusión en el momento presente en lo que se refiere a la crisis y al papel de la familia. Ustedes saben que llevamos ya, me parece que son siete años de crisis económica. Y desde el principio, o un poco después del principio, todos estamos diciendo, no es crisis económica, es crisis económica, es crisis de valores, es crisis de valores. Bueno, y ya hasta nos lo hemos creído. Pero ahora, arreglada la economía, se terminó la crisis. Arreglada la economía, se terminó la crisis. Dice, oiga, ¿y los valores? Dice, ah, bueno, eso era la pasada. Estamos cometiendo una gran confusión. Cuando estábamos en plena crisis, decíamos que la crisis había sido producida por los valores que no se aceptaban, y que eso llevaba al paro y llevaba a la corrupción. Los dos grandes problemas de la sociedad en España hoy. Los dos grandes problemas. No hay más. No hay más. Nos hemos acostumbrado a mirar las cosas con un criterio economicista y cuando hay dinero, todo va bien. Cuando falta el dinero, todo va mal. Cuando hay dinero, esté como esté en su cotización los valores, las cosas van bien. Cuando falta el dinero, estén como estén los valores, la cosa va mal. Nos hemos acostumbrado a mirarnos solo con el criterio de la economía. Arreglada la economía, hemos arreglado España. Claro, nos están recordando que hasta que la economía no llegue a arreglar el paro y la corrupción, no saldremos de la crisis. Y es verdad. Pero cuando haya arreglado el paro y la corrupción, todavía nos quedará crisis que vivir. La crisis de valores. No habremos salido de la crisis de valores. Confundiremos el amor con un sentimiento, una emoción. Confundiremos la libertad con una ausencia de vínculos. Nadie me ata y a nadie estoy atado. Ese es el concepto que hay de libertad. Entenderemos la fidelidad como el mantenimiento de una palabra hasta cuando se acabe la etiqueta de caducidad. Haremos así con todas las cosas, incluso con las más sagradas de este mundo. No entenderemos la gratuidad. No sabremos qué hacer con la palabra fraternidad, porque la mayoría de los hijos serán únicos y no tendrán hermanos. Y la fraternidad solo se aprende en la familia. No se puede aprender en la universidad.
eso yo digo lo que la palabra del Señor dice sobre el nacimiento de Jesús y sobre la figura de Jesús. Hay un hecho ordinario, las familias, ustedes, pero un valor extraordinario, un alcance extraordinario. Es en la familia donde se aprende, donde se contagia, donde se adquieren todos esos valores que cuando se pierden entramos en crisis. Y seguimos en crisis y seguiremos en crisis. Yo doy gracias a Dios y les invito a dar gracias a Dios por todos ustedes. Les invito a pedir por tantos matrimonios y tantas familias y tantas parejas cristianas que sufren porque su relación de convivencia, las cosas no funcionan bien. Y hoy tenemos que pedir por todas esas situaciones. Tenemos que pedir al Señor con mucha confianza: Señor, ayúdales, ayúdanos a saber estar cerca. Pero quiero dar gracias a Dios por ustedes, porque en lo ordinario de sus vidas y cada día ustedes están aportando a la sociedad el elemento fundamental de su futuro, la salvación que la sociedad necesita. No se desanime, merece la pena. Dios, una voz, Pedro, te echamos. Queridos hermanos y hermanas, ya 25 50 años iniciaron esta obra que el Señor ha bendecido generosamente. El corazón agradecido renueva ahora aquel compromiso que con tanta ilusión hicieron entonces ante el Señor. Él, que a lo largo de estos años de matrimonio nunca ha dejado de acompañarles, seguirá bendiciéndoles con su amor. Ahora pues, renovando aquella gracia de hace 25 y 50 años, bendiga al Señor. Bendito seas, Señor, porque ha sido un regalo tuyo recibir a esta mujer por esposa. Bendito seas, Señor, porque ha sido un regalo tuyo recibir a este hombre por marido. Bendito seas, Señor, porque nos no has asistido amorosamente en las alegrías y en las penas de nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a guardar fielmente nuestro amor mutuo para que seamos fieles testigos de tu amor. Como la emoción no les ha dejado sacar el cuello, yo lo repito fuerte para que todos sepan que se han dicho. Bendito seas, Señor, que nos has asistido amorosamente en las alegrías y en las penas de nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a guardar fielmente nuestro amor mutuo para que seamos fieles testigos del tu amor. El Señor os lo conceda, el Señor os conceda muchos años de fidelidad, amor y alegría. Unidos a la Sagrada Familia de Nazaret, elevemos al Padre de la gran familia humana nuestra oración. Respondemos: renueva nuestra alegría, Señor. Renueva nuestra alegría. Por nuestra Iglesia, para que se muestre ante el mundo como auténtica familia de hijos de Dios, que sabe amar, perdonar y valorar a cada persona y esté preocupada por todo lo que acontece a cada familia. Oremos. Renueva nuestra alegría, Señor. Por todos los hogares cristianos, para que sean imágenes vivas de la Sagrada Familia de Nazaret, que la alegría alabe al Señor y en la tristeza lo mismo. En el trabajo encuentren el gozo de su ayuda y en la necesidad siempre cercano su consuelo. Por él. Renueva nuestra alegría, Señor. Por nuestra Iglesia, para que se la familia de los hijos de Dios, que sabe amar, perdonar y valorar a cada persona y esté preocupada por todo lo que acontece en cada familia. Oremos. Renueva nuestra alegría.
nuestra sociedad, para que valore, acoja y defienda la vida humana como sagrada e inviolable desde el momento de la concepción hasta su término natural. Oremos. Por todos los responsables públicos, para que sus leyes y actuaciones fomenten y apoyen la ayuda a todas las familias, especialmente a las más vulnerables, y hagamos entre todos una sociedad más solidaria. Oremos. Por los abuelos, para que en sus últimos años de vida no les falte el cariño familiar, y por los miembros difuntos de nuestra familia, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Oremos. Renueva nuestra familia. Por tantos matrimonios y familias que atraviesan por diferentes dificultades, para que como creyentes estemos cerca de ellos y sepamos llevarles la alegría del Evangelio. Oremos. Por todos nosotros, para que el ejemplo de la Sagrada Familia sea un estímulo y una ayuda en el camino de la evangelización, para que vivamos como auténticas familias, donde siempre desde el amor seamos capaces de perdonar, de aceptarnos, de servir y de ayudarnos unos a otros. Oremos. Escucha, Señor. Gracias.
Jehová, ilumine su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. El Señor os bendiga y os conceda su paz. Amén. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Con alegría, felicidades, queridas familias, felicidades. Damos gracias a Dios por ustedes. Podemos ir en paz.